First of all, it's ridiculously sexy. It never goes old. Me evoca modernidad, frescura, pureza. Tiene la capacidad de ir adaptándose con los años y con el diseño contemporáneo. It's a sculpture as well as a furniture. It's a human, it's a roommate living with you. It has character, it reacts. It's more than a furniture. It's definitely more than a furniture. La empresa se fundó en el año 1941 y fue mi padre quien la fundó junto con otro socio en aquel momento. Al poco tiempo pasó a llamarse José Gandia Blasco y Compañía, Sociedad Regular Colectiva. En aquella época fabricábamos mantas, colchas, bayetas, en fin, estos productos de los más baratos que había, eso es la verdad. Yo empecé a trabajar en la empresa en el año 83. Cuando tomé hijo ya la cosa se había paralizado, o sea que ya no, el mercado ya no estaba tan alegre, ni mucho menos. Y pensaba que mi futuro pasaba por la empresa y que había que reinventarla para ver qué podíamos hacer, ¿no? Una necesidad también, por otra parte, de expresar mi personalidad a través del trabajo, ¿no? A través de los productos que se hacían o que se podían hacer en esa empresa. De la nave, creo que tenía referencias nuestras y se acercó a conocernos y nos encargó a Sandra y a mí el diseño de una colección de alfombras, el diseño de la nueva identidad, pues porque había cambiado la empresa de rumbo. La idea del gato surgió con una asociación de ideas. El gato siempre elige el lugar más cálido de la casa y quisimos asociar ese concepto a las alfombras. También la disposición de la tipografía, que es un error porque no parte las sílabas bien. Gandia Blasco está conformada de una forma bastante singular. Empezamos con muy buen pie y la verdad es que ese buen pie se confirmó con los siguientes pasos que fuimos dando, ¿no? La colección Axamena nace gracias a una casa. O sea, yo creo que la historia de Gandia Blasco exterior es la historia de una casa, que es la casa de José Gandia en Ibiza. Me vine con la intención de buscar un sitio donde poder construir una casa, ¿no?, algún día. Y la verdad es que me quedé impresionado con las vistas y con el paisaje de aquí en Axamena, ¿no?, y con la puesta de sol tan espectacular que tiene. Como José es una persona con una gran sensibilidad estética, no encontraba muebles de exterior para su casa y su arquitecto, el arquitecto de la casa, Ramón Esteve, le hizo el diseño de unos muebles para aquella casa. Bueno, cuando ya estaba todo amueblado y tal, que ya hicimos fotos, etcétera, pues me dije a mí mismo y pues bueno, ¿y por qué no intento vender estos muebles, ¿no? Porque esa misma necesidad que he tenido yo, pues supongo que la habrá sentido o la sentirá más gente también, ¿no? La arquitectura ibicenca fue la que marcó clarísimamente y sin otra posibilidad la forma de los muebles. Si miras una butaca o un puff o una mesa incluso y te abstraes un poco, ves que son figuras geométricas casi de ángulos, o sea, de ángulos rectos como las casas. También inevitablemente no podía ser más que blanco, ¿no? Porque la arquitectura ibicenca es blanca, la isla es blanca y el blanco es el color que, por otra parte, a mí siempre más me ha atraído personalmente. Axamena ha sido como el chispazo que ha encendido la llama de las grandes posibilidades que había y a partir de ahí ha nacido todo lo demás. Nuestro mueble está fabricado básicamente con perfilería de aluminio. El proceso comienza con la extrusión del perfil de aluminio, distintas secciones y distintas medidas en función del mueble a fabricar. Luego pasa una fase de corte y una de mecanizado y finalmente una fase de ensamblaje. En el ensamblaje es donde realmente construimos el mobiliario,
colocamos las planchas de polietileno y las tapicerías en función de las demandas del cliente. Yo cuando llegué ya estaba en funcionamiento esta nueva línea de producto. El comienzo no fue fácil, apenas fabricábamos 10-15 piezas a la semana. Bueno, poco a poco el producto se fue encontrando su hueco en el mercado y bueno, que en la actualidad estamos fabricando cerca de 1000 unidades cada semana. Es muy estimulante ir por el mundo y ver showrooms de tu propia marca, ¿no? Tienes como una casa en cada ciudad. Hay algunos showrooms en sitios clave, como en Valencia, por supuesto. El de Madrid también es propiedad nuestra. El de Milán es propiedad nuestra también. El de Nueva York, por supuesto, también. Y luego hay otros, como Barcelona, Estambul, Portugal, los dos que hay en Bélgica, el de Holanda, que son de un tercero. Hemos abierto el showroom de Oporto en 2016 y luego en 2007 el showroom de Lisboa. Por un lado era un reto grande, pues el clima en Oporto no es un clima muy agradable todo el año, pero acreditábamos en el producto y en sus características también, porque siendo el aluminio, el polietileno, son todos materiales que resisten bastante bien en condiciones más adversas y eso nos dio fuerza para este desafío. Cuando la tienda abrió fue una bufada de aire fresco en la ciudad, ¿sabes? Una tienda grande, nueva, muy clean, con todo blanco y fue impactante en el momento. Cuando empieza la actual estrategia del mueble, nos damos cuenta rápidamente de que no nos podemos centrar en el mercado nacional. Como es un elemento que nace de una necesidad de un cliente y con un factor de diseño muy importante, creemos que esto mismo puede llegar a otros países. La primera expansión es en Europa, que es donde creemos que tenemos el mercado más cercano. Cuando consideramos que ya habíamos hecho un buen trabajo y consolidado en el mercado con un número aceptable de clientes, dimos el paso para Norteamérica. Como nuevo proyecto y gran reto futuro van a estar Brasil y Asia, el mercado asiático. Vamos a intentar establecer una filial en Brasil y vamos a intentar establecer una filial en Asia. Y estos son los dos proyectos de expansión ahora más ambiciosos. Yo intenté que fuera todo como muy mínimo dentro de del concepto de Gandía Blasco, pero que a la vez fuera un poco más femenino, en el sentido de que más redondeado, más dulce, y a la vez hacerlo como reducirlo en grosores. Con eso lo que conseguí fue como hacerlo todo muy plano, muy fino, y por eso el nombre Flat es un poco, viene por ahí, aunque no es plano totalmente, ¿no? Yo lo único que aspiraba era ser un diseñador más de la familia de Gandía Blasco, y con mi aportación, digamos, personal y digamos, de cumplir, aprobar y estar a la altura de, digamos, de los buenos recursos, los buenos proyectos y diseñadores que hasta ahora o hay en Gandía Blasco. Yo creo que Flat nunca me imaginé que estuviera en esa posición, pero sí que es verdad que ese éxito que de repente tuvo, pues no me lo esperaba. Se opina desde Europa, Estados Unidos es un país muy clásico, un país que todavía el mueble tradicional supone más del 90% de las ventas del sector del mueble. El Soho siempre nos había atraído como barrio porque está claro que atrae mucho más a una clientela más joven y más del perfil que Gandía Blasco quiere abarcar. Y eso es realmente era un reto desde que llegamos a Estados Unidos, y además estamos en la calle, además en Green Street, que se considera en estos momentos el centro del mueble contemporáneo a nivel mundial.
project for Gandia Blaska was to design a new landscape, or so to say, a kind of an outdoor sofa. We looked at what is already existing, and I did not want to contribute something which is already what they have. For Gandia Blaska, it was this kind of sport utensils from the 20s and from the 30s, like this, you know, this picture of Mr. Lacoste. They generated a very particular language, which for us designers can be very interesting. And it has something very fresh and leisure. So Gandia just took over this, and we had a very idealistic kind of setup. So we were responsible for the design, and Gandia made it possible. El futuro de Gandia Blaska se ve cada día. Vamos viendo que va habiendo una evolución hacia el buen diseño, la buena calidad y los buenos productos. Gandia Blaska, since the beginning, hasn't followed any trends. It's always gone in its own logic, in its own aesthetic. Now the market is catching up to it, sort of. Es una empresa muy inquieta porque para ellos también es un reto el seguir reinventándose día a día. Entonces me puedo esperar casi cualquier cosa. Trabajar en Gandia Blaska es como hacer parte de una familia, de un equipo que todos visten la misma camiseta. Para mí lo más sorprendente es la relación que hay entre ellos. Hay un equipo técnico, hay un equipo de personas que es un conglomerado muy sólido, muy cómodo trabajar con ellos, muy simpático, muy divertido, aunque se trabaja mucho.